¡Hala, de! ¡Ay! ¡Erro! ¡Tres, cuatro! ¡Alto la cabeza! ¡Hala, de! ¡Ay! Buenas noches. Buenas noches. Este no es el último código de honor, pero probablemente uno de los más importantes que les haya tocado vivir. La final está muy cerca. Y supongo que todos ya saben por quién van a votar. No hay mucho que pensar porque solamente quedan 5 reclutas de los 17 que entraron en esta competencia. Todos ustedes son personas inteligentes y conscientes del significado de este código de honor. También saben calcular. Las reglas siguen siendo las mismas. Todos deberán llamar al frente al compañero que deseen y decirle lo que tienen que decirle en un minuto. El compañero llamado tendrá 30 segundos para hacer sus descargos, como ha sido habitual hasta el día de hoy. ¿Está claro, muchachos? Sí. Muchachos, aunque ya es absurdo hablar de grupos entre ustedes, sí es cierto que existen lealtades. Ustedes sabrán cuándo conviene seguir siendo leal a otro o si ha llegado el momento definitivamente de ser leal a uno mismo. Atención, un paso al frente, Vergara. Firme. Llamo al frente, Marengo. Firme. Me llamó la atención lo que dijo recién Felipe, pero yo creo que para ser leal conmigo mismo tengo que seguir siendo leal a otro. Tú la semana pasada dijiste que ahora ya cada uno velaba por su propio pellejo. No es raro, porque toda la semana vi que cuando yo realmente estaba mal o estaba triste, tú te acercabas y me preguntabas cómo estaba. Si necesitaba algo, incluso me lo ofrecías. Tú no estabas velando por tu propio pellejo, incluso estabas velando por el mío. Creo que ahora el único momento en que uno realmente vela por su propio pellejo es una competencia de eliminación o en la parte individual de la competencia por equipos, entre comillas. Yo voy a seguir siendo leal a Gutiérrez y a Álvarez en este momento. Sé que me sería mucho más fácil nominarlo a él y irme contra ti en público. Pero la semana pasada quedó demostrado que no hay ninguna certeza. Por tanto, prefiero seguir siendo leal. Sé que ustedes a lo mejor no son un grupo muy conformado o nunca lo fueran, pero sí tienen una estrategia y una alianza. Es súper, yo lo encuentro súper leal también que sigáis siendo leal con ellos mismos. Yo también lo hubiese hecho, está claro que hoy por código honor, pero está bien, tus argumentos son buenos. Paso al frente, Matulich. Firme. Llamo al frente a Gutiérrez. Firme. Gutiérrez, si bien es cierto, los 5 que quedamos realmente no hemos ganado este lugar y esta posición en la base de pelotón. Pero no podemos desmentir que el camino para algunos ha sido mucho más difícil que para otros. Salir para ti en códigos de honor o por llamado telefónico ya es casi imposible porque tú eres un personaje y eso no hay que negarlo. Y también es una estrategia. Bien. Entonces, de cierta forma, mi nominación para ti es por eso. Toda la razón, súper lógico tu argumento, Matulich. Mejor que el de la semana pasada, lo comprendo. Y bueno, sí, pues espero siendo lo mismo porque soy sincero conmigo mismo y con todo. Así que bien. Paso al frente, Gutiérrez. Firme. Llamo al frente a Marengo. Firme. Marengo. Las opciones eran Vergara y tú. Y ya sabes que quedó demostrado en el código anterior que en el último de los casos hay que nominar a un amigo. Uh-huh. Por lealtad, por lealtad y por amistad. Si bien no somos un grupo tan unido como tú dijiste,
pudimos unirnos y defendernos ante la estrategia de ustedes que finalmente ganamos. Y vamos a seguir manteniendo esto. Debo reconocer que esta vez me dolió un poquito más porque eres la última mujer y un mérito que hay que reconocer, Marengo. Súper inteligente su decisión, pero vamos a seguir ganando el puesto acá en pelotón. Un paso al frente, Marengo. Firme. Llamo al frente a Gutiérrez. Firme. Creo que sí, estáis zafados de hartos procesos. De no llegáis ni de carne cañón, ni eres inmune. No sales de código de honor, ni por teléfono. Quizás te puedas zafar de todo eso, pero en mi votación no. ¿Sabéis que aunque el voto de esto sea para perjudicar, me enorgullece que me lo digan? Si zafo, es que si estoy zafando de todo esto, es siendo yo mismo y no fingiendo nada. Eso me gusta mucho. Muy bien, vamos a hacer un conteo de votos. Marengo tiene 2 votos. Gutiérrez tiene 2 votos. Queda aún por conocer la decisión del recluta Álvarez. Un participante de este programa que a veces ha dado grandes sorpresas en este código de honor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a la base de pelotón. Estamos presentando Pelotón. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la base de Pelotón, en este código de honor para conocer el nombre del nominado por sus propios compañeros. Marengo y Gutiérrez están empatados con 2 votos. Y queda por conocer entonces cuál será la determinación de Álvarez. Un recluta que a veces nos ha sorprendido con sus votaciones aquí en el Código de Honor. La decisión de Álvarez obviamente decide quién será el nominado de esta noche. Si Gutiérrez o Marengo. Por lo tanto, en sus manos tiene una gran responsabilidad. Paso al frente, Álvarez. Firme. Llamo al frente a Marengo. Firme. Raro que me hayan hecho esperar tanto. No creo que sea tan ilógico mi voto. Por Gutiérrez no voy a votar hasta que simplemente no tenga otra opción. Y te nomino porque simplemente prefiero seguir en el alineamiento que tenemos con mis compañeros. Creo que es el mismo argumento de la vez pasada. Lo entiendo perfectamente. No tengo nada más que decir. Muy bien, Gutiérrez tiene 2 votos, Marengo 3 votos. Por lo tanto, la nominada por convivencia en este código de honor es Marengo. Firme. Marengo, la invitamos a pasar al centro del puente, junto al recluta Álvarez. Firme. Quien esta mañana perdió el combate. Por lo tanto, es el primer nominado de la semana. Marengo y Álvarez deberán enfrentarse en la próxima prueba de eliminación. Pero no serán los únicos. El público debe decidir quién será el tercer nominado. Y para ello tienen que mandar un mensaje de texto al 7575 con el nombre del recluta que desea usted nominar. O llamar a través de teléfono fijo al 700-0075 desde Santiago o al 700-0075 desde Regiones. Entre quienes llamen, vamos a sortear 200.000 pesos. Le recuerdo al público cuáles son sus opciones para votar. Esta semana son solo 2 reclutas. El recluta Gutiérrez. Firme. Y el recluta Vergara. Firme. Uno de ellos deberá enfrentarse a Marengo y a Álvarez. Su votación es clave. Damos por terminado este código de honor. Conduzca a los reclutas a las barracas. Bien, Marengo. Marengo y Álvarez se quedan en su puesto. Resto firmes. A la de... ¡Ay!
frente a mar. Marengo, Álvarez, mucha suerte. Buenas noches. Gracias.